Au. ¿Está bien? Sí, está bien. Disculpe. Disculpe. Está aquí a mi izquierda. No le estoy viendo y no se vaya a preocupar, Finn. Estoy bien. Привет. Perdón la tardanza, tuvo un problema con un árbol. Y ya compro algo de comer aquí. Tienes atrás el vendedor de pieles. Tienes el vendedor de pieles detrás. Y este señor que se supone que... Lo compra todo, pero menos precio. No sabe. No tienen comida aquí, a ver qué hablo. Pues mira, sí. ¡Uy! ¡Cuánto dinero! En total me he sacado $35. Eso es todo bien. Lo que llevaba. Así abre la cuota. Es consciente de que literalmente nos desaparecemos en la niebla. No, simplemente lo comentaba. Pues fíjese, creo que la niebla la ha escuchado. Por lo que sea. ¿Ocurrió algo? El último $50 al otro. Bliat. ¡Corre, pesadilla!
Es que por alguna razón vi un caballo extraño y tuve como un venazo raro de ir a por él. A pesar de saber justo. Le comprendo. Cuidado con... Es que no me puedo bajar. Es caballo. Eso no es. No sé, no me lo quedo. Este señor Finn estaba en el salón Chilo, si no me equivoco. O quizá no. Voy a ver una cosa. Se lavan las manos. ¿No lo ha visto alguna vez un mapache? Se lavan las manos cada vez que hacen algo. ¿Saben que por lo que sea Don Chilo se ha quedado sin ensalada de fruta? Todo el mundo le compra a ese. Está seguro que es por eso. Toma, dice un mapache. Oh, creo que es lo más bonito que me han... Deja. se va a reír. Gracias. Se lanza así. Ha hecho buen placaje a Mapache en caída, eso es cierto. Voy a hacer una cosa en la clínica. Por cierto, ¿sabes que tengo guardado en gabardina casi 50 ensaladas de fruta? Me lo quedo. No Que sé. puede haber una razón por más que... ¿No? Yo creo que estoy enfermo o algo. ¿Por qué? Porque a pesar de encontrarme, bueno, encontrarme más o menos bien, como que no, como que me voy poniendo mal poco a poco. Creo que vamos a Y llevo así ya varios días. Yo creo que me voy a morir. Ya llevo tres antídotos en media hora. Net. O sí, tal vez tenga que ir. Haremos lo propio para evitarlo. Entonces, no le duele barriga, no le... No, me fatigo mucho, pero está. Ve al doctor de guardia. Y pídele que te cure de cualquier cosa que puede ser que no te des cuenta. Quiero que Vale, bueno. tu cuerpo esté fatigado hasta el máximo. Puede darse el caso. Azúcar. Venga para acá, Técnicamente, azúcar. ¿Qué nombre le pondrían a Papachi? Calcetines. Latrón. Pues Calcetines está gordo. Ah, pute. A ver si funciona lo que me ha dado el médico. Para que tú esto eso. Da. Tienes un calzonazo. ¿Qué? Mi hermana tenía un mapache, le llamó calcetines. Siempre dormía en sus pies. Ese era mi nuevo mejor amigo, aparte de... Vámonos, calcetines. Exactamente. Calcetines es mío.
señor Bing, corra. No vale. Oh, mi cabeza. Casi. Calcetines es suyo, se lo he ganado. Ay. Se lo he ganado, se lo he ganado, se lo he ganado. Se lo he ganado, las cosas como son. Está cansada. El plet, está bien. Bien. Se acabó, no se preocupe, que el cetín es el suyo. Es un nuevo amigo. Calcetines, vamos a hacerte un cambio de estilo. Oh. Pobre calcetines. Soy una asesina otra vez, me voy. No sabía que calcetines tenía calor. Ha sido demasiado cruel, ¿sí? Perdón. Venga, calcetines, sé libre. Parece un caniche escuchimizado. Iba a decir lo mismo. Qué rápido crecen. Ya se independizó. Se va. ¡Ah! Es muy obvio. ¿En serio? Totalmente me resido. ¿Cómo se encuentra? Encima que le doy chance. Pues ahora no le podía dar chance. Y le voy a empujar, Bien. Momento le iba a tirar la sopa a salvar vida. Ay. ¿Cómo se encuentra?
serio? Niet, no te más pasos para atrás, es un consejo. Eso no era parte de mi idea. Venid. Venid. ¿En serio? ¿Te gusta haber matado o algo? Adiós. Como si no lo hubiese escuchado.